Hola, buenas tardes. Estamos otra vez con vosotros en un nuevo episodio de Programar es una mierda. Sí, finalmente se le ha quedado este título. Y bueno, pues ya tenemos este título puesto en todos los sitios. En el blog, en el Twitter, que nos podéis seguir, incluso en iTunes, ¿vale? Aunque no lo vais a ver, ¿no? Porque nos lo han recortado. Efectivamente. Está muy bien. Yo sé que era tu objetivo en el fondo, que nos censurasen, y lo has conseguido. iTunes, sí. Apple nos ha censurado y nos ha puesto programar es una... asterisco, 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 asterisco. Ah. Y un logotipo súper guapo de Parental Advisory. Ahí. Que queda como los discos de heavy metal, los buenos. Hombre, eso es un reclamo, ¿no? Hombre, por supuesto. De hecho, yo ahora me siento mucho más relajado porque ahora voy a poder decir lo que todo murciano quiere decir a todas horas, que es ¡hacho pijo huevo! Sí, lo puedo decir. Sí, no va a venir Steve Jobs desde el mundo de los muertos a recriminarte nada porque tenemos la etiqueta. Bueno, pero como tú eres un poco mojigato, le pondré un pito, ¿no? Un pito, sí, un pito. El del negro del WhatsApp. El negro del WhatsApp. Bueno, pues. Bueno, nos hemos decidido a grabar este segundo programa, ¿no? Visto que la primera experiencia nos gustó. Es que a mí me paraban por la calle. ¿A ti también? Pues ya es difícil que a ti y a mí nos parase el mismo tío por la calle. ¿Qué era? ¿Un guardia civil? Sí. Seguramente. Porque ibas chateando, ¿no? Ibas respondiendo los mensajes de tu... Claro. Claro, y te pilló y dijo, este señor, bájese un momento que le voy a explicar cuatro cosas. Toma esa receta, ¿no? Correcto. Pues nada, pues hoy empezamos nuevo programa. El episodio pasado hablamos de Scrum durante un ratito, ¿no? Y bueno, vimos un pequeño resumen. Y hoy intentaremos hacer lo mismo con otro tema, que en este caso es Docker. Efectivamente. Hemos hecho una pequeña encuesta. Aún está activa en nuestro Twitter, que es a ver qué tema le interesaba más a los oyentes. Había cuatro opciones. Una que era el Functional Programming, ¿vale? Que hay varios lenguajes, con Conjug, ¿cómo se llama ese? No me acuerdo el nombre. Bueno, está Scala, hay varios, ¿no? Después está el tema de TensorFlow, de Machine Learning. Después el tema de Docker y las Progressive Web Apps. Y al momento de empezar a grabar el programa, está empatado TensorFlow y Docker, con un 44% los dos de los votos. Después el Functional Programming con un 11% y PVA 0%. Con lo cual, vamos a hablar de PVA. No. Pero no, no. Deberíamos hacerlo. No, a ver. Vamos a hablar acerca de Docker. ¡Oh, qué decepción! No, Docker, no, porque a ver, PVA, pues no tenemos ni zorra. Bueno, casi no tenemos ni zorra de casi ninguno, ¿no? Efectivamente, eso te iba a decir. Yo tengo aquí abierta la Wikipedia de los cuatro. Pues ya me lleva ventaja. Pregunta lo que quieras. Ya me lleva ventaja. Porque yo seguramente pondría incluso faltas en Google para buscarlo, ¿sabes? Sabría eso de usted quiso decir. Pero no, vamos a hablar de Docker. Tú sí que has tocado más Docker y has hecho algún experimento. Yo he mirado un poco por encima, o sea, que yo lo que voy a intentar hacer hoy es molestarte un poco, hacerte preguntas, ¿vale? Hacerte alguna pregunta así un poco jodida, como una que me acuerdo una vez en una presentación que hice en Pamplona, que estabas tú, que me cascó una presentación muy guapa, muy chula, de una tecnología súper chula, y viniste tú y me hiciste una pregunta allí delante de 50 personas, a ver, que no venía a cuento de nada. De hecho, nadie entendió la pregunta. Nadie entendió la pregunta y nadie entendió la respuesta, por suerte. Sí.
Y pues hoy te la voy a devolver. Vale. ¿Vale? Te voy me parece bien. Un poco así, cabronas. Ahora que si que en tu caso lo de la venganza es un plato que se sirve frío, se queda corto. El tuyo se sirve caducado. Hostia, fue pues 2000... Ojito, ¿eh? Ojito, porque... Sí, fue hace tiempo. Bueno, va, pues como estás con el rollito de las preguntas, la primera pregunta la voy a hacer yo. ¿Podrías intentar decir Docker? ¿Qué es Docker así en una frase? ¿Docker? Sí. Es un mojón. No. Buscando en Google Translator me pone contenedor. Contenedor. Pero... Eso no es una frase, es una palabra. Pero bueno. No, yo te he dicho la frase. Yo aprovechando la... Translator me ha dicho que pone... Eso es una frase. Sí, sí, vale. ¿Quieres algo más elaborado o no? No, me vale. Sí, solo quería que me dieses pie. Vale. Yo solo quería que me dieses pie porque, claro, como ahora nuestro podcast está calificado como contenido explícito, pues puedo decir que Docker, mi definición es el puto santo grial de la virtualización. Así poquito, ¿no? Así, con tacos gratuitos. Opinión subjetiva, ¿no? Totalmente. Totalmente. A ver, esto de Docker está muy bien y viene a suplir o a aderezar el tema de la virtualización o a mejorarlo con cosas que se echaban en falta, ¿vale? Cuando en los entornos de virtualización tradicional, pues tú virtualizabas pues como máquinas enteras, ¿no? Sistemas operativos completos. Y estaba muy bien desde el punto de vista del usuario, ¿no? Todos hemos hecho pues con VirtualBox, con VMware, tal, pues hemos montado tu Windows, tú tenías tu Linux y querías hacer un Windows porque necesitabas usar no sé qué cosa que solo iba en Windows, pues te levantabas tu máquina virtual y ahí tenías tu Windows rulando. Sí, no. Y eso para mí también fue un gran salto, ¿no? Porque finalmente... No, sí, totalmente. Pero claro, había que llegar más lejos. Y esto llega más lejos, porque se trata ya no de virtualizar sistemas operativos completos, sino servicio. Oye, ¿por qué yo, en el mundo este de la informática cada vez más ecléctico, ¿no? Donde cada vez hay más tecnología involucrada, donde uno está haciendo un proyecto hoy en una tecnología y el mes que viene la tecnología cambia, donde hay gestión de paquetes, donde hay versiones múltiples? Oye, pues tener todo eso en tu máquina o incluso desplegarlo en una máquina para dar servicio cada vez es más complicado. Hombre, yo ya te digo, una de las cosas que me cuestan más de mantener es mantener los servicios actualizados o sea, en una versión concreta, ¿no? Porque finalmente te bajan muchas cosas y sí. La siguiente vez que intentas compilarlo o intentas hacer funcionar, ya todas las dependencias no van, ya no funciona nada, ya... Sí. Y además la gestión de paquetes tiene la fea costumbre esa de poner el latest, ¿no? Bien. Eso encima. Tal librería de terceros, latest. ¡Hala! ¡Pum! Oh. Compilas ahí dentro de un año, vuelves a compilar y aquello no va nada porque, claro, se ha bajado latest y tú lo hiciste con la API anterior y aquello no funciona por ningún sitio, ¿no? Eso se los tendría que condenar un verano allí contigo, en Murcia. Ay, hostia, oye, que tampoco hace mucho fresquito donde estás tú, ¿eh? Pero la fama la llevas tú. No, eso sí, es verdad. Pero aquí ahora no, aquí si no sales al sol no te quemas. Aquí tampoco. Bueno, vale. O sea, que el resumen, ¿no? Que dices que ahora lo que se lleva es virtualizar servicios, no máquinas enteras, ¿no? Correcto. La idea es, oye, tengo una cosa que llevaba en Linux inventada mucho tiempo, que son los containers, ¿no? Los contenedores. Y, oye, vamos a aprovechar esto, que no dejan de ser, realmente, aunque se pueda ver como una máquina virtual, realmente es una forma de aislar procesos. Vale. ¿Vale? Entonces, tú eres capaz de ejecutar un proceso aislado, dentro de tu mismo sistema operativo, pero aislado, ¿vale? De manera que, pues, te da cierta seguridad a la hora de ejecutarlo y el aislamiento te permite pues instalar versiones diferentes, cosas diferentes, sin que, digamos, afecte al sistema operativo de la máquina host donde estás ejecutando eso. Vale.
¿Y esto cómo ocurre? Porque, por ejemplo, tenemos que explicar un poco la diferencia, quizá, ¿no? Porque cuando levantas una máquina virtual, pues sabes que está VirtualBox o está otra tecnología, ¿no? QEMU, lo que sea, el motor detrás, que lo No, levanta y lo ejecuta. ¿Esto cómo va? aquí básicamente hay un cliente, ¿no? El cliente Docker que se comunica con una API REST, con un demonio, ¿vale? Que es el demonio de Docker. El demonio de Docker es el que corre en el sistema operativo host y es el que recibe las instrucciones del cliente de Docker y levanta lo que se denominan contenedores, que no son más que instancias de imágenes, ¿vale? Vale. Entonces, para crear una imagen, utilizas lo que denomino un Dockerfile. Pero una imagen vendría a ser una composición de servicios No, 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 no. Una imagen viene a ser como, para que te hagas así tu esquema mental, viene a ser como la ISO, ¿vale? De una imagen de una máquina virtual. Vale, ¿y qué pondrías? Pues yo qué sé, la base de Viene a datos. ser algo así, ¿vale? El motor de, ¿no? De Sí, básicamente. el frontal, lo que sea, ¿no? O sea, todo el conjunto. No, o puedes poner solo O solo una cosa. una cosa. Vale. Básicamente tú con un Dockerfile, pues le dices, pues quiero construir una imagen que parte de, por ejemplo, de una imagen de Ubuntu. Y luego a esa imagen de Ubuntu le añades un Apache, por ejemplo. O le añades un Tomcat, o le añades cualquier servicio que quieras, ¿no? Y una vez que has terminado, tienes esa imagen. ¿Vale? Y luego de esa imagen lanzas un contenedor, que sería como una instancia de esa imagen corriendo, que ya sería una máquina ejecutándose, por así decirlo, aunque no sea una máquina, es un proceso, pero bueno. Que a todos los efectos correría de forma aislada dentro de tu sistema operativo. Muy bien, y eso, aparte de la ventaja, supongo, ¿no? De no gestionar tantas máquinas virtuales, entiendo que supongo también será, ¿no? La performance mejor, ¿no? Tiene bastantes ventajas. La principal es el tamaño, ¿vale? Con las imágenes de máquinas virtuales enteras, pues estamos acostumbrados a que son imágenes muy, muy pesadas, Sí, ¿vale? hombre. Aquí en el caso de... Pesadas y cuestan mucho de tenerlas en tu desktop muchas Sí, veces, ¿no? Porque correcto, correcto. Aquí las ventajas que tiene es que como hay las imágenes se construyen a partir de un fichero de texto, ¿vale? En el cual tú vas diciendo por pues, las instrucciones, partes de una imagen inicial, ahora ejecutas tal instrucción, luego ejecutas tal instrucción, luego copias un fichero que tenías en tu máquina, lo copias a la imagen, ¿vale? Con eso al final se van creando como una serie de hitos, ¿vale? Que se cachean, ¿vale? Entonces, si todas esas hitos que se cachean, pues se van subiendo, cuando lo puedes subir a un registro. Y al final la imagen final es una composición de esos hitos. Ni que decirte que tiene que si tú, por ejemplo, creas tres imágenes partiendo de la misma de Ubuntu, pues cuando subes la tercera ya la imagen inicial de Ubuntu no se ha subido, o la imagen o los tres pa primeros pasos, si coinciden en las tres, pues subiendo uno ya se habrían subido, ¿vale? Crea como... Como capas, ¿no? Como Sí, va creando como capas y las cachea, ¿no? Le asigna un hash y un identificador único y las cachea. Eso también ayuda a la hora de bajártelo, y me ¿vale? has Cuando... hablado del registro. Sí, hay un registro que puede ser local, tú puedes tener un registro local donde tú subes esas imágenes que te va a valer para compartirlo entre, por ejemplo, un equipo de desarrollo, ¿vale? Luego hablaremos del tema de integración continua y demás, porque también se abre un campo aquí muy, Sí, muy no, grande. claro. Finalmente cambias un poco el paradigma de cómo hacer las cosas, ¿no? Ya no desarrollas en local y se comparte código, sino que ya Compartes imágenes, se comparte todo el servicio. sí, correcto. Es un poco así. Bueno, esto, a ver, esto de Docker empezó en 2013, es bastante nuevo, pero ha crecido de una manera espectacular, ¿vale? Lo sacó un tal Solomon Hikes, ¿Cómo? ¿vale? ¿Cómo? Solomon ¿Cómo? ¿Cómo Hikes. qué? Solomon. Solomon. Como Solomon. Hans. Que es como para que te hagas una imagen Mano de de. Es como el Santi Millán de la virtualización. todo. Vale. ¿Vale? Ya lo tienes, ¿no? Venga, lo tengo en la cabeza. Lo tienes en la cabeza, ¿no? Pues coges a Santi Millán, le pones una camiseta de Docker con el logo de la ballena y ahí está, ¿vale?
Entonces, bueno, yo con esto de Docker empecé gracias al tema de Lowry's, porque me resultó muy interesante, como en 2014, y sobre todo de cara a que me pareció que era una forma ideal de que la gente pudiese probar Lowry de manera local sin tener que hacer como hasta ahora tenías que hacer, ¿no? Que tú cuando tenías un proyecto open source y querías probarlo a nivel local, ¿no? On-premise, ¿no? Instalártelo tú en una máquina, pues tenías que coger, hacer un clone del repositorio, hacer tus compilaciones, que a lo mejor te requería pues instalar pues toda una serie de software, ¿no? Que si Maven, si era Maven, que si Node, que si, ¿vale? Sí. Y luego ya para ejecutarlo además necesitaba a lo mejor una base de datos. Instalar de tu MySQL, tu Mongo, La versión correcta, porque la normalmente versión correcta, porque a lo mejor. con la versión de tu gestor de Efe, efectivamente, el tío que lo desarrolló lo hizo con Mongo 2, pero ahora el Mongo yo le hago apt-get Mongo y me instala el 4, ¿vale? Cualquier cosa de esa, ¿no? Eso Entonces, a ver. realmente es una tocada de cojones, pero bestial. Pero mucho, pero mucho. Pero mucho, muchísimo. Es una tocada de cojones impresionante. No sé por qué no están quietos. O sea, la primera ley de la informática, sin funcionar, no lo toques. Nada. Pues ni puto caso. Bueno. Entonces, claro, de cara a hacer demos de esto, pues es súper interesante que tú a alguien le puedas decir, no, yo tengo aquí un producto open source, aquí está el código fuente, si quieres compilarlo, adelante, pero oye, para probarlo en 5 minutos, Docker Run. Bueno, ¿Vale? no es Docker Run, ¿no? Primero tendrías que poner instálate Sí, vale, me he pasado. Docker. Te instalas la Docker Engine, ¿no? Sí, Pero ya efectivamente, está, y simplemente. ya está, simplemente eso. Y ahora le dices Docker Run y le das tu imagen que previamente tú has generado y has subido al registro y Docker se baja esa imagen del registro y la pone a funcionar. ¿Ves Y el? automáticamente tienes tu servidor web con tu base de datos, con todo funcionando y además todo aislado. Es decir, que si el usuario lo prueba, no le gusta, pues hace un RM y fuera. No es como antes que, ah, me he instalado el Mongo, para desinstalar del Mongo porque ya esto no me interesa. Tal. Muy, 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 muy interesante para este tipo de cosas. Entonces, a mí me parecía que era fundamental, pues para crecer, para que la gente te pruebe, para que tal, pues tener una versión dockerizada o tener una versión container. Te permite tener pues varias versiones, ¿no? Claro. Es súper interesante poder decir, no, yo quiero ejecutar un Lowry de la 1.5, de la 1.4. Pues, cuando digo eso, y yo en general lo hago para todo, es decir, cuando quiero probar algún software, no sé, Lightrail, cualquier cosa, bases de datos, siempre, siempre, siempre busco una versión con container. Porque me cuesta poco trabajo levantar, pum, probar lo que quiero, me funciona bien, no me funciona, pues fuera. Muy bien, vale. ¿Vale? Pero claro, una vez que vi esto en 2014, pues enseguida dije, hostia, esto tiene mucho potencial. Y claro, enseguida, como desarrollador, tiras del hilo y dices, oye, pues ahora una base de datos que necesito yo, que hasta ahora me tenía que instalar, pues no sé, el XAMPP este, para lo del tema de Apache, MySQL y tal. Pues oye, ahora el MySQL no me lo tengo que instalar. Puedo directamente hacer Docker Run, MySQL, la 5, 6, no sé cuánto. Y ahí la tienes funcionando. ¿Vale? Y claro, ya empiezas a liarte y dices tú, es que ahora lo quiero todo en Docker, porque resulta que estaba funcionando con Node 0.10 y ahora está Node 6. Y no va nada. Y no va nada, pero yo no quiero actualizarme mi Node de mi máquina porque me deja de funcionar lo que ya tengo en Node 0. ¿Qué hago? Pues lo suyo. Oye, todo bien. Claro. Levántate tu entorno con Node 0, no tienes problema. Otro entorno con Node 6, otro entorno con Node. ¿Vale? Y como eso con todo, ya empieza a ser ya como bici. Pero no todo tan bonito. Que a ver, venga, va. Vale, esto, bueno, ahora a lo mejor sí es un poco más bonito de lo que era en 2014. Pero en 2014, como ya he dicho, esto se basa en los contenedores de Linux. Y como tal, necesitabas un Linux. Ah, bueno, pues. Es decir, si no, sí, claro, es gratis, ¿no? Bájatelo. Vale, si tú tenías un sistema que fuera Windows o Mac, pues necesitabas hacer un triple mortal.
que básicamente es, necesitabas tener una máquina virtual de estas clásicas funcionando con un Linux para que dentro de esa máquina virtual meter el Docker Engine y poder ejecutar los contenedores. Vale, ¿Vale? pero bueno, entiendo, ¿no?, que hay más vida aparte, ¿no?, en el desarrollo, hay más vida más allá de Linux. Bueno, ahora sí. En aquella época no, y provocaba pues, que tenías el famoso boot to Docker este, que era esta máquina virtual, que se ejecutaba con VirtualBox, por ejemplo. Y bueno, te daba quebraderos de cabeza. Uno principal es, oye, cuando yo tengo mi contenedor corriendo, porque yo, si estoy ejecutando esto para desarrollo, lo normal es que yo quiera que cuando yo toco un ficherito, se me cambie. ¿Vale? Porque si te has dado cuenta, pues yo puedo generar una imagen, pero esa imagen, digamos que es una foto. Claro, es fija en ese Es fija. momento. Entonces, claro, Muy bien. las imágenes, bueno, mejor dicho, los contenedores me permiten montar directorio. ¿Vale? Entonces puedo crear una imagen, decirle que, no sé, que la web está en la carpeta barra tal, y esa carpeta montarla en tiempo de ejecución del contenedor. Y la monto frente a un disco, o sea, frente a una ruta de mi máquina local. ¿Vale? Pero eso, cuando tienes una máquina virtual funcionando, pues empezamos ya, que es que realmente lo que estás haciendo es compartir a través de la red una carpeta entre tu máquina, la máquina virtual de VirtualBox, y eso, el rendimiento era horrible. Sí, va bastante mal, ¿no? Y sobre todo si tienes cosas en tu entorno de desarrollo que comprueban los cambios constantemente para ver. Claro, todo lo típico, los watchers, estos que hay, son muy típicos en Node, en todo el desarrollo de JavaScript, esto de los watchers, estos que están constantemente mirando si has tocado cualquier cosa para refrescártelo todo ahí, on demand. Entonces ardía, ¿no? Notabas ya el calor. El Eso, calor. el caloret era insoportable. Era insoportable. ¿Vale? Entonces, pues, bueno, de hecho, nosotros en el equipo de trabajo, bueno, y tenías eso, y luego tenías que a veces había momentos en los que la máquina virtual desaparecía. ¿Vale? Tenías errores de estos, de que llegabas un día, había funcionado perfectamente con tu base de datos, por ejemplo. Nosotros en el equipo de desarrollo empezamos a utilizar para la base de datos, ¿no? Para tener SQL ahí local, sin tener que instalarte nada. Y la gente se instalaba ahí su MySQL, todo maravilloso, lo tenía todo funcionando. Y llegaba un día, arrancaba ahí el Docker y le decía, error conectando al demonio de Docker. Y el demonio de Docker se había ido a tomar viento. Claro, no es muy grave, ¿no? Porque decía, bueno, El perruno otra vez y ya está, ¿no? no, sí, Docker Run no, tenías que generar tu otra máquina virtual de VirtualBox con tu Linux, tal, te volvías a hacer tu Docker Run de MySQL y ya está. Gracias al cielo era desarrollo y los datos que había en esa MySQL te daban igual. Pero claro, tú veías esto en producción, no. Porque un día me pasa esto en producción y me tengo que ahorcar. No, después, hostia, que Docker mola. Pues tú lo tienes que explicar bien, como me lo estás explicando a mí. Entonces no te echan bronca. Docker mola. Hombre, pero en ese caso lo que tienes es camisetas para todos. Mira qué camiseta más guapa, tal, con esto en el bareto, donde vayas, triunfa. Pero bueno, no molaba mucho. Pero bueno, afortunadamente eso ha cambiado y ahora hay versiones nativas de Docker basadas en los modos estos Hypervisor, ¿no? Tanto para Windows como para Mac y bueno, Linux siempre ha estado, ¿vale? Bueno, pues sí, de Y solución cambiar. eso evita todos los problemas estos porque ya no es, los montajes estos ya no son tan extraño. Aunque sigue por ahí habiendo un tema con el tema de los montajes de los contenedores a las carpetas locales, porque hay sistemas de ficheros que, bueno, en Windows hay unos, en Mac hay otros. Sí, yo en alguna experiencia con Docker sí que he tenido algún problema, ¿no? Con el montaje de ficheros. Sí, eso es que lo vas a tener, sí o sí. Vale. Lo vas a tener, sí o sí. Lo que pasa es que al final, cuando montas esto en producción, pues realmente ese problema no lo tienes, porque todo eso va en la imagen y accedería todo, por así decirlo, a. Tú seguro que no lo tienes porque lo tendrá otro, ¿no? Lo tendrá el servicio, ¿no? El área de sistemas, básicamente. Sí, seguramente. Pero bueno, al final, aun con estas pegas, que a mí me parecen en algunos casos que han pegado gordas, el crecimiento de esto ha sido brutal. Porque hace recién, bueno, no es una cosa que esté desde hace mucho, 2014. No, 2013, 2013, empezó en 2013, yo en 2014 lo estaba usando y la gente me miraba raro. Y ahora en 2017 habla todo el mundo de esto. Sí. Y está en todos lados, ¿vale?
Sí, no, no, ahora se. Está, fíjate si está en todos lados que. Tanto de, para desplegar de sistemas, ¿no? Sí, no, pero más lejos aún. Cosa, o sea, ya, se hace todo con Docker. O sea, es que se ha llegado a hacer y se está haciendo una cosa para que lo que realmente no se había pensado, que era para incluso meter dentro de Docker aplicaciones de escritorio. O sea, es que tú puedes ahora mismo ejecutar un Firefox dentro de un Docker. Hombre, es que ese es un tema muy, muy bueno, porque yo te cuento mi experiencia, ¿no? En nuestra área de desarrollo, pues tocamos diferentes temas, ¿no? Diferentes entornos y cada uno con toda una pila tecnológica diferente, ¿no? Desde PHP con MySQL, lo que sea, a otro con Java Oracle, con el Eclipse, con varias cosas, ¿no? ¿Qué pasa? Que muchas veces, cuando viene gente nueva o la gente se reinicia las máquinas, o sea, se lo ponen de cero y tal, claro, se pierden un montón de tiempo en preparar los entornos de desarrollo, ¿no? Porque tienen que estar tocando mil cosas y configurando mil historias antes de poder tocar una línea de código, ¿no? Bueno, pero ahí ya estás abriendo ahí un debate ya paralelo, porque ahí ya empezamos a hablar de vagas, ¿no? Bueno, es que Vagrant siempre ha existido, ¿no? O sea, tampoco Sí. está tan lejos de. Y más aún, ¿no? Con otros orquestadores de servicios, ¿no? Como Puppet o Deep o Ansible, ¿no? Que también hacen un poco lo que Docker, ¿no? Que cogían pues las recetas y te empezaban a desplegar los servicios. O sea, Sí. veo Docker que es un hace una unión de lo que es el tema de la virtualización y el tema del estado. ¿Cómo te diría? Yo creo que lo ha democratizado un poco, ¿no? El tema de la receta, la instalación, el deployment, lo ha facilitado. Y ya si empezamos a hablar de Compose, ¿no? Por ejemplo. Bueno, sí, Porque cuéntanos. eso ya es cuando te vienes de arriba con Docker, ¿no? Porque estábamos hablando de que tú podías crear una imagen de una máquina, ¿no? O de un servicio, pero ¿qué pasa cuando tu aplicación es algo más compleja, ¿no? La típica aplicación cliente-servidor que siempre vas a tener, pues, tu middleware con tu servidor de web, de aplicación, y luego tu base de datos, ¿no? En otra máquina aparte, ¿no? Que normalmente la que Claro, el tema es que con Docker lo puedes tener en una sola máquina las dos cosas, ¿vale? Perfectamente, pero también lo puedes tener en dos contenedores separados. las máquinas sí. Yo veo también, ¿no? Lo que dices, ¿no? Que Compose es un poco para diseñar ya la arquitectura que tú quieres para tu servicio, ¿no? Claro, el problema es que cuando esto empezó, pues claro, tú decías, vale, yo tengo mi base de datos, tengo mi servidor web, pero ahora resulta que para ejecutar mi aplicación, pues tengo que hacer un Docker run de mi imagen de la base de datos y luego después otro Docker run de mi imagen de servidor web, ¿no? Es un Y bueno. esto es un poco Mola, peñazo. mola, pero bueno. Mola, mola, pero imagínate que tienes 17 servicios. Vale. Ya empezamos a hablar de la arquitectura de microservicios, ya no mola. ¿Vale? Porque son 17 Docker Run y 17 Docker Stop, Docker. Te vuelves loco, ¿vale? Entonces ahí aparece el Compose, ¿no? Que básicamente es una definición YAML, ¿estás? Y griega. YAML. YAML. No sé, YAML. ¿Vale? En la que describe los servicios que tiene, las imágenes que son, cómo se levantan. Y las conexiones que hay de unas a otras. Incluso puedes crear subredes, puedes crear recursos compartidos de disco, por ejemplo, para Todo en que texto, ¿no? En un ficherito de 20 todo líneas en de texto. un fichero de 20 GB lo tienes todo y cuando quieres ejecutar ya no haces Docker Run, sino que haces Docker Compose, mi servicio arriba. Vale, en una Docker Engine, entiendo. Correcto. Vale. Correcto. Y entonces viene la magia, viene el momento, ¿no? En que ves todo tú, ¿no? Toda tu vida solucionada. Claro, se levanta todo de golpe, se tira todo de golpe, es todo maravilloso. Incluso llega a ser tan maravilloso todo esto que ya hay incluso integración continua basada en Docker. Venga, venga, dale, Sí, dale no, sí, voy a tirarlo todo aquí. Llevo a todo, juego al pádel. integración continua, porque aquí estamos dando, por supuesto, ¿no? Que la gente sabe lo que es la integración continua. Que Uy, seguramente Dios. todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero bueno, vamos a. Hombre, Tenemos un tema hemos empezado el público podcast. de todos los tipos, un poco,
Y quizá, yo qué sé, habrá gente que acaba de salir de la facultad o acaba de hacer un curso que también le puede interesar este blog, ¿no? Porque por el título se ve atrayente. Sí, sí, no, claro, está claro. Igual, ¿qué es la integración continua? Vamos. ¿En una frase? No. El puto santo grial. Ponlo en el Google Translate, como yo, a ver qué te dice. A ver qué te dice, ¿no? Bueno, básicamente es generar tu producto, ¿no? De cero a tu producto de manera automática. Y que puedas pasar test, que puedas hacer todo el ciclo de vida. De desarrollo, o sea. De desarrollo, todo el ciclo de vida. Automatizar. Marcha, ¿no? Desde que se desarrolla hasta que una máquina sea capaz de generar de la nada tu producto. Vale. Viene a ser que sea algo automatizado que te quite la faena a ti, ¿no? De todos los pasos esos de pasar de desarrollo a producción. Básicamente, correcto. ¿No? Correcto. Y con todos los seguros y con todo bien, ¿no? Para que tú te puedas ir tranquilo el fin de semana sabiendo que hay alguien, ¿no? Que eso lo hace mejor que tú. ¿No? Yo me voy tranquilo sabiendo que hay alguien que lo hace. Eso normalmente si te vas un viernes, de todos los que hay en la sala, no puedes señalar a nadie que lo haga, más que a tu amigo el servidor de integración continua. Ese se queda ahí pringando el fin de semana. ¿Tú qué usas de servicio de integración continua? Yo uso Jenkins. Jenkins, el mayordomo. El jefe, el jefecito. Vale, vale, vale. Vale. Pero bueno, decir que por ejemplo está el servicio este en la nube de CodeFresh, uh-huh. Que es como una vuelta de tuerca porque en realidad es integración continua, pero se basa todo en Docker. Entonces lo que hace es ejecutar contenedores para todos los pasos, ¿no? Tú tienes tu paso de integración continua que es, oye, bájate el código fuente. Oye, compílalo con Maven. Oye, después de compilarlo, haz un despliegue en tal sitio, ¿no? Pues esto en un Jenkins te va a requerir pues, que tengas instalado el Maven, si es que compilas con Maven. O... Maven es para Java. Sí, por ejemplo. ¿No? Está... ¿Sí? Pero puedes hacer cualquiera, ¿no? Para... Sí, Grunt, Grader. Cualquier gestor, cualquier constructor, ¿no? Cualquier constructor de esto, ¿vale? Pero bueno, en el caso de Jenkins, pues tendrías que tener el constructor en concreto instalado, ¿vale? Uh-huh. La gente de CodeFresh dice, no, yo solo tengo un Docker Engine. ¿Tú quieres compilar con Maven? Pues me haces una imagen en la que pongas from una imagen de Maven. Uh-huh. Y entonces ellos se bajan la imagen de Maven y esa imagen de Maven con tu JDK el que quieres o la versión que quieres, etcétera, etcétera, le dice, ahí ejecutas el Maven Clean Install, la instrucción para construir todo tu producto. Vale. Entonces, es interesante por la vuelta de tuerca esa, ¿no? Porque realmente es como el genérico ya total. ¿Y este y el CodeFresh, perdona, es plataforma o es te lo puedes bajar y tú ponerte tú y no? Bueno, realmente es plataforma, tiene una versión on-premise que te lo puedes bajar y ponerlo, pero bueno, es un servicio de pago. Tiene un plan gratuito. Vale. ¿Vale? Que te da ciertas limitaciones. Pero bueno, para hacer una provecilla y tal, siempre te viene bien. Y está bien porque te ayuda mucho a manejar el tema de Docker. ¿Vale? Vale, o sea, mola. A la hora de probarte y hacer cosillas, experimentos y demás, pues. Y es interesante porque digamos que como genera todo el ciclo de vida hasta el final, te acaba dando, CodeFresh, te acaba dando una máquina virtual en la que te ejecuta tu producto. Con una IP, o sea, con un nombre, ¿no? Uh-huh. Dinámico, pero que te vale para probar tú. Si lo que estabas generando era una página web, pues vas a poder conectarte a tu página web de la versión 3.0 que acabamos. Es muy grande, ¿no? Porque te están corriendo el servicio. Sí, sí, te corren el servicio hasta el final. Joder, muy bien. Es muy, 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 muy brutal. Muy brutal. Bueno, oyentes, ya lo sabes, ya no hace falta que pagáis más hostings. bueno, tampoco tampoco tengas arriba, porque ya he dicho que el servicio es limitado. Esto quiere decir que ellos te lo rulan, pero si dejas de usarlo 10 minutos. Bueno. Se viene abajo. Bueno. Pero bueno, está muy bien. Para hacer experimentos y demás, está muy, muy, muy bien. ¿Vale? Muy bien, muy bien. Pero bueno, aquí no acaba la cosa, se puede seguir liando pardas. Pero eso que contabas de la integración continua era para
ponerlo ya un poco con el Docker Compose, ¿no? Y claro, claro, claro. Lo interesante aquí es que ya no se queda en... Level, pre-pro, pro, ya, pues que te lo gestione él y que te cargue las imágenes, ¿no? Te cree los entornos y te los meta allí donde le quepan, ¿no? Sí, efectivamente. Efectivamente. Vale. Pero bueno, te sigues liando más. Porque claro, uno llega... Darle una vueltecilla más, venga. Y está hablando del Compose, ya tienes tu servicio, levantó tu servicio, tienes... tus imágenes, tus diferentes servicios ejecutándose, pero claro, viene alguien y dice, hostia, estaría muy bien, porque a mí me ha dicho mi jefe que esto va a tener una carga impresionante y necesitamos por lo menos 3 nodos de Apache para aguantar el volumen de lo que va a estar corriendo aquí. Pero eso no puede ser. Claro, tú en tu Compose... No puede ser que te venga un jefe poniendo problemas que eso... Necesita 3 nodos, va a ser alguien tan pringado como tú. Alguien tan pringado, efectivamente. Me vas a joder, nene. Es pecado. Jefe, ya estás tardando. El jefe normalmente te viene y te dice: ponlo, ya. Tu jefe normalmente te viene y te dice: ¿qué ha pasado? Que se ha caído. Sí. Vale, bueno. Entonces, claro, alguien piensa: vale, esto está muy bien, pero yo en el Compose, pues sí, puedo decir que quiero 3 contenedores con Apache. Pero son 3. No, si quiero decirle que son 4, pues tengo que modificar mi ficherito, añadir otro contenedor más con 4, ¿no? Claro, ya tendrías que, bueno... Ojo. O si quiero 2 porque es por la noche, pues no voy a estar ahí a las 3 de la mañana para coger y cambiar el ficherito. Y decir, y entonces, dice, no. Orquestación. Vale. La palabra mágica. Vale. Y en orquestación tenemos 2 grandes... jugadores, ¿no? El Cristiano Ronaldo y el Messi de la orquestación. Venga, dale. Que yo diría que son Kubernetes y Swarm. Uh-huh. ¿Vale? Básicamente de lo que trata el juego aquí es de decir, no, yo ya tengo mi servicio, pero ahora lo que voy a decir es que quiero que mi servicio pues se ejecute como mínimo en 3 contenedores. Uh-huh. Y en 3 contenedores que tengan como mínimo 1 giga de RAM. Venga. Y acto seguido le proporciono a mi orquestador recursos. Que pueden ser recursos pues de cloud de Amazon, de Google Cloud, de donde sea. Uh-huh. Él aglutina todos esos recursos y en función de los requisitos que tú le has dicho, levanta los contenedores donde le caben, donde tú le has dicho como mínimo que tiene que ser y tal. Que un contenedor cae, automáticamente, como tú lo has dicho, que como mínimo 3, te levanta 3. Que hay mucho tráfico de tal, te puede levantar otro contenedor. Te lo puedes definir tú, ¿no? Finalmente. Sí. Vale, pero entonces ya media plantilla ya va fuera. Porque está el otro entre el mayordomo. Pues no sé, aquí yo lo que tengo son preguntas aquí, porque realmente... hasta ahora vivíamos, por ejemplo, en el tema de los aplicativos web, ¿no? Se había visto mucho, llevamos años ya viendo cómo crecía el tema de los grandes middlewares, ¿no? Los consabidos servidores de aplicaciones, ¿no? Su WebLogic, su WebSphere, su GlassFish, su, ¿no? Sí. Grandes servidores que tienen monitorizaciones estupendas, que se montaban en clúster, te daban unos monitores, hay unas consolas maravillosas. Bueno, estupenda. Bueno, sí. Entonces, mi pregunta aquí es: oye, esto ha cambiado. Porque ahora resulta que yo voy a levantar un contenedor con un Yeti, por decirte algo, uh-huh. que es un mierdecilla servidor. Y como voy a tener el orquestador que me va a orquestar 50 Yeti. Pues listo. Pues, ¿para qué quiero yo un macro WebSphere, la bomba? Pero bueno, supongo que para poder hacer eso, ¿no? De poder levantar tus aplicaciones con Yeti o lo que sea, tienes que hacer las aplicaciones con un poco de cabeza y prepararlas para que, ¿no? Para que puedan replicarse bien y que... Efectivamente, sí. Vale. Porque no...
no es lo mismo, ¿no? Poder tener un par de servicios que lo tienes tú controlado, que sabes que tienes tus fichas de configuración allí bien puestecitos, bien configuradas cada uno, con todas las cosas bien puestas, ¿no? Que en un momento dado te pueden aparecer tres servidores nuevos, ¿no? O sea, ya la cosa cambia, ya tienes que... Hombre, claro, evidentemente. Evidentemente, la programación para entornos de clúster pues siempre tiene sus cosas. Uh-huh. Pero bueno, también lo tenías en los entornos tradicionales, ¿eh? Era lo mismo. Sí, no, no. Sí, es verdad que había algunos de estos servidores que sí te daban la posibilidad de gestionar, pues, por ejemplo, el tema de las sesiones, ¿no? Por ejemplo, como eso, ¿no? Que muchas veces, pues si tenías frontal y backend detrás y sabías que ibas a tener tres, pues ya... Y hacías tus truquitos, ¿no? Para que repartiese la carga, para que conservase las sesiones, correcto, el servidor, cositas así, ¿no? Que quizá ahora, pues ya no podrás, ¿no? Bueno. Bueno, sí, lo puedes seguir haciendo. Sí que puedes hacer haciendo, pero que ya no te viene tan bien como antes, ¿no? Porque el estilo ha cambiado, ha sido, por lo que veo que cuentas, ¿no? Ha sido reducir un poco la potencia de cada uno, pero de tal manera que ahora puedas repartir más, ¿no? En el momento que te conviene, gracias a que Docker, o el Swarm o Kubernetes, lo que sea, pues ya te gestiona la carga, ya te despliega más servidores cuando hace falta y tal, ¿no? Correcto, así es. Vale. Así es. Entonces aquí supongo que haría falta, ¿no? Pues en algún curso o lo que sea, avanzar más en temas de, pues, si vas a programar este paradigma o vas a hacer DevOps con este sistema, ¿no? Pues habrá algunas técnicas que te irán mejor que otras, ¿no? No uses Sticky Session, por ejemplo. ¿No? Si lo usas, bien, tendrás que poner un servicio de un engine o un algo así que te lo maneje. Exacto, cosas, ¿no? Pones cosas o comunicadores, ¿no? Canal de mensajes entre nodos o bueno, pero bueno. Sí, pero bueno, digamos que afina un poco, ahora queda un poco más difusa la línea, ¿no? Entre desarrollo y operaciones, ¿no? Bueno, es el paradigma de DevOps, ¿no? Claro, porque, claro, hasta ahora eso era una cosa que parecía que era de operaciones, ¿no? El de desarrollo desarrollaba y cuando el de operaciones lo montaba en clúster y no funcionaba, la culpa era del de operaciones, ¿no? Oye, pues no lo montes en clúster si no funciona. ¿No? Y ahora parece un poco que... Es típico. A mí me daba. Sí. Aquí la pregunta clave es ¿para cuándo será el modo de comunicación habitual entre desarrollo y operaciones? Yo sé que ya hay mucha gente que trabaja así, ¿vale? Es decir, que desarrollo, su producto final es un contenedor o una imagen de Docker y que operaciones lo único que hace es suministrar esa imagen a su orquestador y el orquestador la pone a funcionar. Sí. Ahora mismo no sé si pudiésemos hablar así en términos generales de, oye, por ahí, de lo que tú sabes, ¿cómo se comunican operaciones y desarrollo? Ahora yo diría que estamos en el paradigma repositorio de control de versiones. ¿Puede ser? Pues no lo sé. ¿Estamos todavía ahí? ¿Estamos todavía en el que desarrollo hace su código fuente compila? ¿O no? ¿O estamos en el 2000, en el año 2000, con el protocolo es FTP? No, yo... Operaciones te dan FTP y tú subes ahí los binarios. Yo siempre, bueno, yo estoy en la Universidad de Lleida, que hoy no nos hemos presentado, ¿no? Pero bueno, es igual, vale. Presentaremos al final, da igual. No, di que vean el episodio 1. Por favor, revisar el episodio 1 si queréis saber quién somos. Pues allí yo siempre he hecho DevOps, siempre, ¿vale? Mm. Porque tenía que desarrollar y después montar los servidores, o sea, no. Con lo cual, eso es DevOps. No, nosotros aquí no. Yo hay un departamento de operaciones, un sistema, uh-huh, que son los encargados de la gestión de los servidores. Y ahora mismo, hace ya muchísimo tiempo, inicialmente sí que había rollo FTP, pero te estoy hablando del Pleistoceno, uh-huh, hace muchísimos, muchísimos años. Y ahora estamos en el rollo control de versiones, ¿vale? Digamos que nosotros lo gestionamos de una manera un poco no estándar, ¿no? Pero... Nosotros generamos con nuestro servidor de integración continua una imagen de lo que sería el servidor en modo binario y luego los diferentes nodos o las diferentes máquinas que ejecutan eso, pues se descargan esos binarios del control de versiones y luego... En el gestor de aplicaciones. Y lo ponen a funcionar. Pero... Pero a ver, que nosotros tampoco somos una referencia muy clara porque también trabajamos en administración pública, que mover las cosas...
se mueven, pero no vas al día. No vas al día hasta que viene algún cambio raro o, ¿no? Siempre se ponen las cosas porque alguien arrastra y suele ser una persona o dos, pero cuesta moverlas, cuesta, al menos cuesta estandarizarlas, ¿no? En las instituciones públicas. Sí. Con lo cual, tampoco la percepción que tengamos nosotros no tiene que ser reflejo de cómo trabajan ahora mismo las empresas privadas en España. No, desde luego que no. Y casi siempre van por delante por circunstancias, ¿no? Principalmente porque tienen que asimilar las tecnologías mucho más rápido. Entonces, exacto, ¿no? Y que están obligadas prácticamente a hacerlo. Y a ver, tal como lo has contado, los beneficios que esto aporta a las empresas es tremendo. Sí. Es tremendo. Pero yo creo que al final acabará siendo así, entre clientes y proveedores acabará siendo así. Es decir, nosotros como clientes de algún proveedor le acabaremos pidiendo una imagen de Docker. Es muy cómodo, sí, la verdad. Porque yo no me tengo que preocupar de que configura no sé qué, has abierto el firewall. Oye, que es que desde el nodo de tal tengo que poder acceder a la máquina donde está el Redis o a la máquina donde está el Mongo, y desde la del Mongo, porque hago no sé qué petición, tengo que acceder a la máquina. Y ahora con las API RHEL, los microservicios, todo. Bueno. Es que incluso teniendo los repositorios compartidos y las recetas estas, ¿no? Que como el compose que hablabas, ¿no? Teniendo la receta de lo que se tiene que montar y tal, ellos simplemente te van a hacer peticiones de cambio en tu código, se van a aplicar y se van a desplegar y todo va a ser como muy, muy suave, ¿no? Muy, muy automático todo, ¿no? Bueno, señores, está por llegar todavía, pero bueno. Está por llegar, me refiero a donde yo trabajo. Bueno, pero bueno. Sí que a lo mejor para montar servicios más concretos, ¿no? Que tenga mañana alguien y te diga, pues he visto no sé qué tecnología muy chula de no sé qué chat o no sé qué cosa y quiero hacer una prueba, una demo, pues ya en vez de esa persona bajarse el binario, tal, pues a lo mejor el de operaciones sí que te levanta un contenedor de Docker. Porque acaba antes y sabe que va a funcionar a la primera. Claro, es que esa es la magia. ¿Vale? Ya, pero hablo desde el punto de vista de desarrollo. Vale. Cuando el equipo de desarrollo ya trabaje pensando en esto, ya yo creo que aún falta un poco. Vale. Que por cierto, no hemos dado ni una URL ni nada, ¿no? La gente que pongan en Google Docker y ya está, ¿no? A ver, hay una web interesante que es training.docker.com. Training.docker.com. ¿Qué pasa? Que hoy escribías tú las notas del programa, ¿no? Y te estás ahorrando, ¿no? Decir nada para apuntarlo, ¿no? Claro, efectivamente. ¿Pero no estabas tú haciendo el acta de esto? El acto. Estaba haciendo yo el acto. Hostia. Oye, pues muy silencioso. No, está, bueno, está. Las páginas principales serían www.docker.org, ¿no? Uh-huh. Sí. No es ahora. Perdona. No es. Parece que no es libre, ¿no? Sí. Sí, hay una community edition. Hay la community edition, ¿no? Vale. Vale, y después pues estaría Kubernetes, ¿no? Uh-huh. O que es lo que hemos hablado. Eso es la orquestación de Google. Exacto, que es kubernetes.io. Y bueno, que también ese sí que te lo puedes bajar, es libre, tienes el motor para ponerlo. Lo bueno que estos orquestadores te permiten, ¿no?, trabajar ya directamente con un clúster de Docker Engines, ¿no? O de, efectivamente, sí. Tú ya puedes tener tu Docker Engine en 20 nodos o en blades, ¿no?, de excelentes servidores, allí corriendo y después tú... Sí, sí, ahí está. Esa es la magia. Tú ya compras CPU y RAM donde sea. Donde sea. A mí me mola mucho el rollo de eso, ¿no?, del comando, que tú tienes tu servicio allí, pues Docker Scale, ¿no?, que es un comando... Scale, ¿no?, de a 7, ¿no? Y ves cómo tus servicios, miras en la consola y ves cómo pam, 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 tus servicios se van replicando en el clúster, ¿no? Y ahora ves que se está en un blade o está y los otros están en otro, y lo tienes todo replicadito, todo bien y con el mínimo esfuerzo. Es que es tan sí. Acojonante. Sí. Es tan bueno. Y después hay otras capas, o sea, porque esto, tu Docker Engine o de eso, lo puedes poner en cloud, ¿no? Puedes poner en Amazon, lo puedes poner en, yo qué sé, en Azure, lo puedes poner donde te dé la gana. Correcto. O sea, que te puedes tener esos servicios de, ¿no? De, no me acuerdo el nombre, ¿no? De
un servicios en Chile, servicios en Estados Unidos, servicios en Europa, servicios y los tienes desplegados en los servidores allí más cercanos. Y, sí, pero bueno, vamos a poco a poco. No, pero bueno, damos las posibilidades, ¿no? Te vengas arriba, no te vengas arriba. Y con eso. Y ahora, allí en la Universidad de Lleida estamos también trabajando en la línea de poner una capa de extracción a eso, que es el Open Nebula, que, bueno, te permite... ¿Cómo suena eso, chaval? Eso suena a episodio de Star Trek. Open Nebula. Pero vamos. Sí. Pues una capa de extracción pues para gestionar... Teniente Kirk, nos aproximamos a Open Nebula. Bueno, eso suena más como un cerdo, pero... Pero venía a ser un rayo cósmico. Pues bueno, eso también te permite montarte tu capa de extracción, tener servicios montados, ¿no? Máquinas montadas en Amazon, donde sea, subir Docker Engines, dar cuota a usuarios, dar, ¿sabes? Federar servicios. Sí, ¿no? Y más o menos, si por ahí va un poco mi pregunta, ¿no? Ahora mismo, si tienes operaciones y te gestiona tu departamento de operaciones, te gestiona el tema de lo que es la... Porque no nos engañemos, virtualizado está todo hace ya mucho tiempo. Lo normal es que si tienes una operación es que te gestiona eso, pues lo normal es que te pida, oye, pues si lo que quieres es instalar tu aplicación web o lo que sea, pues te va a decir, pues mira, te he colocado aquí un Jetty, un Tomcat, lo que sea, ¿no? Y tú me tienes que aquí traer pues tu WAR o hablando en terminología Java, ¿no? Uh-huh. Pero claro, si no tienes operaciones, digamos que lo que va a pasar es que te van a dar ahora mismo una máquina virtual, ¿no? Entonces, ahí tienes un CentOS o un Ubuntu, sí. O un Debian, ¿no? ¡Hala! Aquí tienes la imagen de hace 2 años que... apáñate, ¿no? ¿Eh? Y yo creo que va a pasar poco tiempo en que te digan, no, yo tengo un orquestador de contenedores, tú genérate tu imagen de Docker y... Bueno, ya no eso. Tú vas a con un comando, ya así directamente, vas a hacer Docker Machine, ¿no? Que es el comando que utilizan con Swarm. Correcto. URL, te lo configuras y tú ya vas a desplegar en tal template de Docker Engine con tu imagen, no sé qué, en tu entorno, ¿no? En tu VPN de desarrollo. Exacto. Y a partir de allí, pues ya se van a poder mover a migrar los servicios de aquí a producción. O sea. Sí. Y luego, una cosa súper, 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 súper interesante con de aquí todo. Nada al becario. De aquí nada al becario. Va a ser, mira, solo tengo que dar a esto. Y lo súper, súper, súper interesante de esto es basta ya de diferencias entre los entornos de desarrollo, producción, preproducción, prueba. Claro. Todo igual. Da igual. Maravilloso. Todo igual. Sí, sí. Bueno, que sabremos que la vamos a cagar y lo vamos a hacer diferente. Pero lo vas a cagar en todos los sitios. Sí. Es decir, cuando llega a producción el fallo, es porque realmente el fallo va a estar en todos lados. En todos los lados, sí. La cosa es que no lo hayas visto, no hayas querido verlo, ¿no? A mí me gustaría que porque has pasado un poco por encima por lo de Code Fresh. Tenía que pasar por encima. Y me interesaría saber cómo ahí cómo. Este episodio de podcast está patrocinado por CodeFresh. CodeFresh. ¿Cómo ejecutas los test ahí? ¿Cómo lo haces eso? Pues levantando un contenedor con tu servicio. ¿Y tienes autoprogramado los tests encima ya directamente tu servicio? ¿O... Claro. Vale. Y test de rendimiento, REST, también entiendo que también se podrían llegar a, ¿no? Claro. Tú puedes hacer todo lo complicado que quieras. Vale. Y todo en un comando. Bueno, en un comando. Comando y medio. Sí, bueno, venga, vale. Te lo compro. Comando y medio. Pues bueno, esto es muy grande. Ah, tío, pero que programar es una mierda. Son por lo menos 3 comandos. 3 comandos. Vamos a hacer un script en Bash para ejecutar los 3 comandos. Ostras, macho. Vale, no, me parece que, bueno, es muy interesante lo que nos has contado. Seguramente me habrás contado algún gol o alguna mentira por ahí porque ya te conozco.
No, pero bueno, yo es que estoy muy nervioso porque estaba todo el programa esperando la pregunta mamporrera. No, Tu bueno. venganza. No, no, no. Yo soy una persona muy noble. Madre mía. No, 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 no. Siempre no, noble y excelentes. Se acaba en el cole. Ah, no, notables. No, Notable. no, bueno, ya, yo ya te he preguntado lo que me interesaba. ¿Vale? Y veo que pues llevabas la lección bien, bien aprendida, que eres un tío que Docker lo domina, lo domina. No, es que me va muy bien el scroll de la Wikipedia, ¿vale? Para arriba o para abajo. Más o menos me ha ido preguntando por el párrafo que iba. Bueno, claro, a ver, aparte que para preguntar se tiene que saber, ¿no? O sea, Sí. Bueno, si queréis ejecutar Logic con Docker. luego está con Docker. Sí. Bueno, Desde 2014, chaval. vamos. A ver. Tú me decías, pues haz lo que quieras. Así, porque tú me dices, oye, que he visto que no sé qué, no sé cuánto. Sí, yo estaba con otras cosas, estaba programando otras cosas. Yo, pues, me parece perfecto. Mientras no me digas de borrar todo el proyecto, pues me parece todo lo que puedes aportar, me parece estupendo. Entonces, claro, pues bueno, pues todo eso que nos hemos llevado, ¿no? Bueno, Realmente. habrá que hacer una entradita en el blog Sí. y Con todos poner los aquí el link. enlaces, con un poco de a los, ¿no? A las páginas de información de esta tecnología, Kubernetes, Docker, Docker Swarm. También pondremos OpenNebula un poco. Y bueno, vamos a presentarnos, ¿no? Ya que no lo hemos hecho al principio. Tú eres Juan José Meroño, Ahí está, sí, señor. ingeniero informático que trabajas en el servicio de informática de la Universidad de Murcia. Correcto. Área de tecnología, por favor. Perdona, área de tecnología. En concreto, en la de learning, ¿eso es cierto o no? Yo, bueno, estoy en el servicio de desarrollo. Desarrollo, vale. No, no se me caen los anillos por decirlo. Vale. Si estuviera en el servicio de redes no te miraría la cara, pero como estoy en el desarrollo. Bueno, y yo me llamo Alex Balleste, también como Juanjo, ingeniero informático en el área de desarrollo, pero de la Universidad de Lleida. ¿Vale? Y nos conocemos gracias a un producto de Pero no queda mucho más bonito decir al azar. al azar, nos conocemos al azar. Bueno, serendipia. Yo hice ping, escribí cuatro números de una dirección IP al azar y me salió tu PC. Madre mía, qué bonito. Pero no es cierto, no es cierto. Bueno, nos conocemos por temas universitarios, lo vamos a dejar ahí. Un día vamos a contar nuestra historia. Hostia, tiene para el rato eso. Y nada, y nos Como aventuramos. dicen los youtubers, ¿no? Dale a like si quieres que te contemos nuestra historia. Dale al like si te ha gustado nuestro vídeo. Y no olvides suscribirte y vitaminarte y viralizarte. Y bueno, si quieres, esta semana nos ha venido un poco de subidón, ¿no? Porque grabamos el primer episodio así, al tontón, porque en realidad fue. No, que este lo hemos preparado del copón. Bueno, sí, es cierto, ¿eh? Porque ha sido, bueno, ¿cuándo vamos a grabar? Tú me has dicho, pues no sé, mañana pasado. Yo, no, y tú me has dicho, yo estoy grabando. Casi te he dicho, en media hora puedo conectarme, mañana no lo sé. Pues venga, pues grabamos hoy, ¿no? A lo loco. Y con el reto de que tú no me pasaras el guión. Hombre, claro. Las notas, bueno, guión, las notas, ¿no? Que te habías hecho para hablar. Hombre, esto es un guión. Me lo. Hostia, no, no, vas a ofender a Amenábar, que ha estado por lo menos 2 o 3 días para hacerlo, el guión. No, bueno, pues ya está. Ya guionizado y ejecutado. Y bueno, esta semana lo que decía, que hicimos el programa, nos gustó, ¿no? Al final fue una prueba y nos gustó, ¿no? Sí, no tanto como Docker, pero No tanto como Docker ni tanto como Scrum. Os recomiendo que vayáis al episodio pasado y nos escuchéis hablando de Scrum. Y dijimos, bueno, pues venga, va, vamos a darle un poco de seguida. Vamos a grabar un segundo episodio de este podcast. Un podcast que finalmente tiene como nombre Programa es una mierda. Y ya tenemos un blog en www.programaresunamierda.com
¿vale? Para todo el mundo que quiera revisar las notas del programa, visitarnos, dejarnos comentarios, lo que decimos. Amenazas, insultos. Todo bienvenido. Todo bienvenido. Todo el ruido es bienvenido. Gracias. Cosas amables, entonces ya nos llegarán al corazón y nos van a animar, ¿vale? Y bueno, subimos el episodio en ebooks, que nos podéis encontrar en el canal Programar es una mierda, y en iTunes, que con ese nombre censurado, Programar es una mierda, ¿vale? Y bueno, y también cuenta de Twitter, que si nos queréis seguir, espera que lo voy a abrir, porque ya no me acuerdo el nombre de usuario. Que... Arroba program. Prog es una... Prog es una... Prog una es M. Una M. Prog es una M, ¿vale? Y ahí estamos, ahí estamos. Ahí va a ser el sitio que nos vamos a hacer un poquitillo pesado, ¿no? Dando... La tura. Haciendo de community manager. Dando la tura. Sí. Y bueno, y hemos recibido ya algún feedback, ¿no? Porque también yo también puse un poquito pesado por allí, por canales de gente flipada, ¿no? Por ejemplo, yo sigo un podcast que me encanta, que es buenísimo, que se llama Z-Testers, os lo recomiendo, que es de gente súper flipada, que hace millones de cosas, millones de proyectos, que tira para adelante, bueno, un montón de gente, y nos tiene a toda la comunidad entusiasmados haciendo mil historias como esta, ¿no? Que te anima, venga, vamos a hacer un podcast, ¿no? Vamos a hacer, yo qué sé, vamos a escribir un libro, pues vamos a escribir un libro, ¿no? Y la gente está súper vitaminada ahí. Y pues, bueno, ahí lo puse y la gente, pues, ha hecho alguna crítica, como la de Dani Pastor, ¿no? En este canal, que dijo, a ver, Alex, me ha gustado mucho vuestro programa número uno. De programar es una S asterisco 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 T, supongo que shit, ¿no? No parece que sea el número uno, de verdad, o sea que bien, sino si os nota sueltos, me ha hecho reflexionar y utilizaré algo de Scrum con mis alumnos del curso que viene. La única pega es que no se ven los enlaces de Scrum en el que decís, ¿no? Porque aún no teníamos, bueno, aún no teníamos blog, no teníamos nada. Yo también me animé. Pues esto lo vamos a poner en las notas del programa. Cuando no teníamos nada, ¿no? No teníamos ni blog, no teníamos nada. Bueno, ahora ya tenemos. Y bueno, y otros comentarios en Twitter de que, bueno, muy bien, de que, por ejemplo, Eduardo Rey, también conocido por nosotros por la parte de Lloyd, que nos ayudó a hacer toda la parte de interficie. Que pone, me estoy partiendo el culo yo solo en la soledad del despacho del autónomo. Bueno, supongo que a bien, eso, ¿no? De risa. Suponemos que no es porque estaba sentado encima del ladrillo. Supongo que era para el culo, pero de risa. Y también, a ver... Eso lo tengo en Juan Arcadio también. Nos puso varios comentarios de la piscina de Ocera. Flipé, ¿qué cojones es la piscina de Ocera? Bueno, muchas gracias a todos, ¿no? Por los comentarios. Habéis ayudado a que hagamos este segundo programa. Nos animemos. Y vamos a intentar hacer más. Para la semana que viene, pues bueno, vamos a ver... ¿Qué nos vais poniendo por el Twitter, en la votación esta que os decía? A ver qué es lo que más os interesa. En principio, Docker ya está hecho, con lo cual, pues no sigáis votando porque escuchar el programa, por favor, no votéis más Docker y escuchar el programa. Y no sé, ¿qué te parece a ti, Juanjo? Muy bien. ¿Sí? Sí. Pues bueno, pues un saludo a todos y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Hasta luego. Surface, somatic escape.
Exit is a red pill. Synthetic guts. Chemical experience. Emotional illness. Fates of paranoia.